¡Y mala leche! Bienvenido al canal de soplar la cucharilla. Bueno, vamos a ver. Hoy voy a hacer un recetón. Bueno, voy a hacer unos huevitos de codorniz. Unos huevitos de codorniz recién puestos de la huerta. Un huevo de codorniz duro. Igual que el huevo duro. Y voy a hacer mi... ¿Duro? ¿Tú mi... no tienes la cara muy dura? ¡Me trompa! Perdona, está judío ahí fuera de juego. Un poquito... Bueno... Y resulta que... Ya me perdí. ¡Ay! Voy a hacer unos huevecitos duros de codorniz. Y voy a hacer la alioli mío. Para los huevecitos codorniz. Te pones de mala leche y ahora voy a... Los huevos de codorniz no van con alioli. Los míos los voy a cocer. Voy a hacer unos huevecitos duros y unos huevecitos duros de codorniz y voy a hacer una ensalada con queso y ya está. Y venme, no se vayáis, a favor, seguid viendo el vídeo porque me han puesto ya de mala hostia. Bueno, ¡ay, mala leche! Empezamos. Empezar vídeo ahora. ¡Ay! Bueno, pues ahora vamos a calentar agüita. Vamos a poner a cocer los huevos. Voy a coger una ollita que tengo aquí preparada para los huevecitos de codorniz. ¿Dónde va? ¡Con la olla! ¿Dónde hago los huevos de codorniz? ¿Cómo va a coger la olla prepa para cocer los huevos codorniz? ¿Y dónde se hace? ¡Coja una olla más chica! ¡Coja una olla más chica! A ver, espérate. Perdonadme, hoy está esto... Perdóname, por favor. Bueno, pues voy a hacerlo aquí. ¡Que eso tampoco! Lo hago... Los encubo yo los huevos que mira, se pongan duros. Hazlo donde te salga del yogui. Mala leche. Aquí lo hago. Y punto. Ya está. Ponlo donde te dé la gana. Leche. Cogéis una ollita e intentad que sea pequeñita. No la olla... Igual que la tuya, ¿no? Sí. Una ollita sin bien, que quepo hasta yo la huevo. Bueno, pues nada, y hacéis... El cartoncito de huevo de codorniz. Eso es. Cuidado que no caben los huevos en la olla, ¿eh? Tened cuidado, bravilla, a ver si os va a rebosar. A ese ayudante que eche agua aquí, H2O, Judy. Venga, muy bien. Bueno, pues vamos a ir abriendo la de estos de huevo de codorniz. Estos huevecitos de codorniz. Ahora le pongo yo mi alioli. Te pone para la cena, para el picoteo. Un huevecito codorniz, mala leche. Un huevecito codorniz, mala leche. Qué bueno está eso. Y además que no son los huevos estos porrudos, los gordos. Chiquititos, de mami. Tenía yo ganas de los huevos codorniz. Me ha dicho la Judith. Toma, no vas a pedir más agua, que el gas está muy caro, ¿eh? Y el agua ya ni te cuento. ¿Qué tiene que ver gas con el grifo? Porque le he echado agua caliente para que no tarde tanto. Bueno, pues ponemos una ollita. Encendemos la vitro. ¡Ay, muy bien! Judy. Esta Judy está aprendiendo mucho. Muy bien, Judy. Pon la cámara por rúa que no están viendo lo que estoy haciendo. Os voy a echar el cartoncito para que se vayan cosiendo los huevitos ahí. ¿Que lo va a echar hoy todo? ¿No puedes dejar para mañana? Voy a dejar cuatro huevos para mañana. Y esto como las pipas, tú te lo comes nada. Esto lo mojas ahí en mayonesa y ya está. ¡Quítale el plástico! ¿Cómo lo vas a echar así? Ah, que son igual que los otros. Hombre, tú me dirás a mí. ¿Con el plástico lo vas a coser, chiquillo? Lo sacamos, era una bromilla que le he hecho a Judith. Sí, ya. Es que la estoy poniendo a prueba, a ver si la enseño. Ya. Venga. Leche. Muy bien. Huevecito de codorniz. Uno para mí. Otro para mí, otro para la niña y otro para mi hermana. Que si está viendo el vídeo, ¡mala leche! ¿Cuál de ellas? ¿Por qué? Bueno, es verdad, somos cinco hermanos. ¿Viste? Pues para todos mis hermanos, para todo el mundo. Ahí. Caben todos los huevos, ¿eh, Judy? Sí, ya. Cuidado que te va a rebosar. Muy bien. Toma, esto te vale para algo, para hacer jabón o lo que sea.
Voy a coger esta media lechuguita. Mientras se cuecen los huevecitos. Madre mía, me he puesto, voy a tener que grabar de rodillas. Mientras se cuecen los huevecitos, pues voy a ir cortando la lechuguita. Bueno, pues ya he cortado la lechuguita. Mira, ¿veis? Y ya le hemos dado un buen lavado. Y la Judy la ha lavado. Ahora voy a cortar un tomatito rodajita. A Juliana. ¿Quién es Juliana? Que cortes el tomate en Juliana. Muy bien, a Juliana. Pues hay que cortarlo a Juliana. ¿Quién es Juliana? Una mala leche. Vaya por Dios. Venga, o se corta Juliana. Muy finito, sequito. Pues ya está cortado el tomatito. Tipo Juliana. Y, Juliana. Y ahora vamos a cortar la cebollita. Pero primero coloca el tomate, ¿no? Muy bien, ha estado pendiente, Judith. Está aprendiendo mucho, Judith. Pasa por Dios. Sí, está aprendiendo mucho. Y el tomate, hay que ponerlo las manos previamente limpias, huelen a shampoo mucho. Así ponemos los tomates. Ponlo bien adornadito y bonito, ¿eh? Muy bien, Judith. Así. Pues este tomate se lo vamos a dejar a las tortuguitas, Judith. Ha sobrado, y se lo vamos a echar. Muy bien. Ahora con esta media cebollita vamos a cortar. Es Juliana, sigue. Sigue la Juliana con la. Y vamos a cortar una rodajita de cebollita para la ensaladita. Bueno, he cortado una rodajita, bueno, han salido media rodajita de cada una y ahora se lo vamos a desmeluzar por encima de la ensalada. Ahora le vamos a echar una latita de maíz dulce. ¿Vale? Bueno, os voy a enseñar también la cebollita que ya está ahí con su tomatito, su cosa. Ya va cogiendo forma. Cuidado que esta receta es muy complicada, ¿eh, Bravilla? Es muy complicada. Tiene una elaboración algo seria. La ayudita para comérsela. Ahora le vamos a echar, una vez que hemos echado ya el maíz, ahora vamos a echar unos esparraguitos. Ahí, los esparraguitos de estos. No sé qué. ¿Cómo que no? No, primero el queso. En los espárragos lo último. ¡Fallo técnico! Yo ya lo sabía, Judith. Estás pendiente, ¿eh? Muy bien. Levántame, Judith. ¿Qué? ¡Pijama antiguo! Ahí, muy bien, ayudante. Que me he vuelto a poner otra vez pijama, que mira que tengo. Que tiene el elastiquillo flojo. Y tengo ahí el Seguí. Ahí tiene tijera. Uy, está muy pendiente, Judy. Está muy pendiente, ¿eh? Debía subir el sueldo, Judy. Sí, ya. Se corta con una tijerita. No sé, ya lo sabéis. Vea, y ahora le vamos a echar los daditos de queso. Dile dónde has comprado el queso ese. En el Mercadona. He comprado el queso. Así que. Vamos a echarlo así por ruido. ¡Qué buena leche! ¿Cómo tiene que estar esto, hija? ¡Qué bueno! Lo que pasa es que hemos cometido un fallo grave, Judy. Vinagre del bálsamo ese. Se nos ha olvidado. Se nos ha olvidado. Así que le vamos a echar vinagre normal. No, vinagre de manzana. De manzana. Judy, muy bien, Judy, muy bien. Bueno, y ahora voy a abrir. Ahora sí. Los espárragos. No le vamos a echar huevo porque diréis, hombre, le pega un huevecito duro. Pero como vamos a comernos los huevos de codorniz, ya sabéis. Oh, desde el último clía este ya me ha crecido la barba y todo, ¿vale? Mientras he pelado los huevos de codorniz. Y mira que es más fácil, ¿eh? Tiene la piel un poquito más dura y se pela mejor. Pero bueno, me ha crecido un poquito hasta la barba. Pues aquí están los huevecitos de codorniz. Qué bueno, si aquí se te van a caer, cuidado. No. Y que ya están peladitos. ¿Qué os dije? Os dije que iba a ser alioli, pero no. Le pega más mayonesa. Sí, porque yo le he dicho que no, que yo lo prefiero con mayonesa. ¿Vale? Pues chao, mi mayonesa, si sí. Lo veis. Es porque se lo he dicho, ¿vale? Yo, Bravilla. La mayonesa con los huevecitos de codorniz. Mala leche. Y ahora la ensalada, ya está terminada. La ensalada, mira. La ensalada con su quesito, que se ha caído un trocito de queso por ahí. Y ahora también, bueno, haremos un picoteo. Y ahora fuera parte del picoteillo que nos vayamos a hacer. Mira qué ensalada, con su queso, su espárrago, su cebollita, su tomate y su lechuga.
Y ahora vamos a hacer un picoteo de esto con unos patés y unas cositas. Ahí está. Y esta es la cena de hoy. Os voy a poner por aquí para que lo veáis. Con mala leche. Así. Mira cómo está esto. Era. Y nada. Deciros que hasta el siguiente vídeo, mala leche. La cocina no es lo mío, yo lo sé, pero bueno, es lo que voy grabando. Yo cojo una cosa, la grabo, cojo otra cosa, la grabo. Próximamente compra. Ya para el siguiente vídeo quizás sea una comprita, o sea, yo que sé, a saber lo que es el siguiente vídeo. ¿Vale, mala leches? Bueno, que muchas gracias por estar aquí y por los comentarios tan bonitos que nos dejáis y demás. Y ya está. Adiós.